En un futuro, estos rostros serán de los líderes, artistas o deportistas más destacados del estado. Son niños y jóvenes veracruzanos que fueron detectados como estudiantes con aptitudes o talento destacados. Yo vine a exponer un tema acerca de la ataxia espinocerebelosa tipo 7. Es una enfermedad genética degenerativa progresiva que, como es genética, es hereditaria y por eso muchas personas en la tetera tienen esta enfermedad. En el segundo encuentro estatal de alumnos con aptitudes sobresalientes, la idea es reconocer y fomentar el talento y la creatividad de los niños para que alcancen un desarrollo pleno como mejores seres humanos. Cualquier chico que destaque por cualquier situación, ya sea en lo psicomotor, en lo artístico, en lo intelectual, del resto de su grupo, podemos hablar de un niño que tiene una aptitud sobresaliente en potencia, ¿no? Ahí es responsabilidad del docente el enriquecer a través del aula, de la escuela y de muchas situaciones fuera de la escuela para que él desarrolle esa potencialidad que tiene. Desde preescolar se van cimentando las bases en descubrir las posibilidades que cada niño tiene. Entonces, a través de las actividades, yo creo que nos permite ir identificando qué competencias se desarrollan con mayor facilidad. En Veracruz se tienen registrados más de 12.000 niños genio. Nosotros contamos con 15 zonas escolares de educación especial en todo el estado y este año tenemos reportado 12.830 alumnos aproximadamente. Lo más importante es que en todo momento reciben el apoyo de sus padres y maestros para incrementar su potencial, sea intelectual, deportivo o artístico. Hugo Garizurieta, más noticias. Sí.